Mercado Pago de Argentina. Es una tarjeta de crédito. Vamos a poner un real. Buenos días, estamos acá comenzando en el estado de Paraná, en Brasil. Hoy es 12 de julio del 2021 y a partir de hoy están empezando a vacunar con la dosis, la primera dosis de la vacuna contra el COVID a los que tienen 36 años o más. Así que hoy me toca, no se saca el turno por internet. No tenés que ir a un lugar específico, sino que dentro de la ciudad vos tenés, creo que en esta ciudad hay unos 10 puntos de vacunación. Entonces, ellos van, te dicen, bueno, vos ya tenés el año que ellos van publicando en la página oficial de la ciudad, o incluso en el Facebook. Dicen, tal día, a partir de tantos años, ya pueden comenzar a vacunarse. Y dicen que vas con el CPF o el documento y algún comprobante de residencia, como la luz o el agua. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit too. Bueno, acá estoy llegando. Vamos a ver cuánta gente hay. Hay una pequeña fila. Y un Mustang viejo. Allá está la pequeña fila. 6 horas y media después. Bueno, mucho no daba para filmar y estar grabando ahí adentro. Estaba solo como para agarrar el celular y filmar el momento de la aplicación. Igual no daba, pero se entiende que fue rápido, organizado. Me dieron el comprobante y la vacuna que me dieron, la vacina como le dicen, fue la de la Pfizer. Así que recién tengo para la segunda dosis en octubre. Tengo que respetar ahora sí el mismo lugar. Tengo ya el día detallado en octubre que tengo que volver. Y vamos a ver en octubre si dan la Pfizer o van a hacer alguna mezcla. Eso ya no lo sé. Este es un video completamente diferente. Les quiero mostrar. Al día de hoy, vamos a abrir el calendario, hoy es 13, pero para que vean. Martes 13 de julio. Vamos a ver a cuánto toma un real, cuánto en pesos argentinos. Vamos a agarrar, vamos a meter cartón de Mercado Pago de Argentina.
es una tarjeta de crédito, vamos a poner un real y automáticamente nos pide contraseña, los cartones, las tarjetas de crédito de Argentina, y ahí está, fue aprobado. Vamos a ver cuánto, no imprimirlo, cuánto equivale en la aplicación. Así que les voy a mostrar ahora a través de la aplicación de Mercado Pago a cuánto me lo tomó.